Señor, bendito a este hermoso sacramento que nos has dejado, cumple tu promesa que te quedarás con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin de los tiempos. Tú eres la persona más importante de este lugar que debemos alabar, adorar, que nuestros ojos te contemplen y al contemplarte con nuestros ojos, nuestra alma se inunde con tu presencia, con esa presencia celestial que llena de luz todas mis oscuridades, que llena de amor a todos mis vacíos, que calma mis ansiedades, que purifica mis impurezas, que me reanima, que me llama, que me espera, que me ama. Salvador, eres nuestro Señor.
bendito en ti, alabado y bendito. Doy gracias, Señor, porque me sacaste del lugar donde me encontraba, Señor, y me has traído aquí para hablar, para bendecirte en este día. Que todos los días sean así para mí, Señor, una continua alabanza a ti, Señor. No permitas nunca, nunca que me aparte de ti. No permitas nunca, Señor. Y recuerdo ese día cuando me llamaste y me sacaste de ese lugar. Y en ese momento yo no sabía quién era tú. Pero ahora te reconozco, Jesús. ¿Cuánto tiempo que vagué sin saber?
tarde de alabanza, tenemos la gracia, Señor, por esta tarde de adoración. Queremos decirte que te amamos, Señor, que aceptamos tu amor. Toca nuestro corazón, toca nuestra vida, llénanos de ti siempre, Señor. Hoy te quiero regalar mi amor, oh Señor, oh Señor. Hoy te quiero regalar mi amor, oh Señor. Hoy te quiero regalar mi amor. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor, oh Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor, oh Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. Cantémosle a todos. Hoy te quiero declarar mi amor. Yo lo sé, lo siento en mi corazón.